Feliz martes 22 de noviembre, 22 de los dos paticos. Muy típico, a lo que les encanta un poco esas cosas del azar. Bueno, hoy tenemos la luna en Virgo, una luna de... Seguimos quisquillosos, analíticos, buscando perfección, organizando todo y calculando el tiempo para tener un mayor rendimiento y no dispersarnos demasiado. Porque por ahí anda la luna frente a Neptuno en la madrugada que tuvimos hoy. Quizás muchos estuvieron soñando. Despiertos, soñando dormidos, quizás no descansaron mucho, pero gracias a Dios ya esa luna se está alejando de Neptuno, pero también nos queda Mercurio-Saturno durante estos próximos días y puede ser que el tiempo no nos rinda, el tiempo sí nos rinda, el tiempo no pasa o el tiempo sí pasa, o sea, toda una... Un dilema de tiempo-espacio muy complicado. También les recuerdo que a partir de hoy, desde las 2 de la tarde hasta mañana a las 4 de la tarde, la luna estará fuera de curso, que es como la ley de Murphy. Así que desde hoy de las 2 de la tarde hasta mañana a las 4 de la tarde, mientras la luna sale de Virgo para Libra, mañana en la tarde, hay que estar pilas para que no se nos enrede un poco la agenda personal. Vamos con los signos. Sagitario, Aries y el signo de Leo. Los sagitarianos hoy, bueno, esta semana... Hasta que Mercurio no pase por encima de Saturno, en el plano astrológico, por supuesto, que haga esa conjunción, Sagitario va a estar así como que sumando 2 más 2 es como 4. Esa simpatía natural de Sagitario va a estar un poco, no contrarrestada, pero sí muy seria y quizás un poco apática. Así que esta semana no se me metan con ningún Sagitario, signo ascendente, para que no salgan con las talas en la cabeza. Estarán como diciendo, no me moleste mucho, mírame de lejito, ¿ok? Así que paciencia con Sagitario. En cambio... Aries, inquieto, impaciente, versátil, empieza, no termina las cosas, que si las logra, porque toca tantas busca tantas oportunidades que puede resolverlas, no todas, pero sí algunas. El tema de las relaciones, los viajes, la fe y la confianza para Aries. Así que bueno, esperemos que te regalen un pasaje para que puedas conseguir reunirte con tu relación, la pareja, etc. Así que Aries, la fe, la confianza y las relaciones, aunque obstáculos a superar, paciencia, que esta semana vamos a dejar un capítulo atrás del año 2016. Lo de Leo con el tema de Marte en las relaciones. Leo, amigas y amigos de Leo, ascendente o signo, no han tenido problemas con Marte. A Marte le encantan mucho las presiones, las dificultades también y las irritaciones. Así que esta semana, como precaución, y todavía la próxima semana, con mucha actitud, positivismo, a mal tiempo, buena cara y no discutamos. Acordemos y equilibrio para que veas cómo fluye la energía en vez de tensión, en armonía. Capricornio, Tauro y Virgo. Capricornio con la economía. Venus Plutón en Capricornio todavía la semana. Les recomiendo a los capricornianos, signo ascendente, y si usted conoce compañeros de trabajo, la pareja, la familia con Venus Capricornio, no me los molesten mucho esta semana, porque andan con ese golpe de luna medio complicado y esa parte emocional muy, muy hepática también. Pero si andan felices, chévere, no me los pongan de mal humor. Así que Capricornio, esta semana todavía con ese Venus Plutón en tu signo, vamos a tratar que el clima, así como ha cambiado en el mundo el clima, de que Mercurio entró en Sagitario, Venus en Capricornio y Marte en Acuario, el clima cambió a nivel mundial. Así que esperemos que Capricornio pueda lograr ese equilibrio sin tensiones y sin golpecitos. ¿Ok? Leo, ¿no? Estaba yo. Capricornio. Tauro en la parte de planes, proyectos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Así que esta semana se destrancan. Bueno, no porque sean aguinaldo y eso bono navideño. ¿Ok? Así que esperemos que Tauro este fin de semana, esta semana, logre finiquitar cosas financieras de buena manera. Así que si están obstáculos, no se preocupen. Eso van a solventarse día a día. Los capricornianos cuidan con los golpecitos por ahí que tienen a Marte atravesado. Los de Virgo con el tema económico, organización de ideas. Interesante. Virgo, la luna está en tu signo hoy. Puede estar muy hepático, muy soñoliento, con mucho sueño, con mucha flojera, con mucha ansiedad, con muchas ganas de hacer muchas cosas y termina no haciendo nada. Anota todo para que el día hoy y mañana sea lo más rendidor. Cerramos con, bueno, nos queda Acuario, Géminis, Libra y Piscis y Cáncer y Escorpio. Los acuarianos con el tema económico, ya Saturno alejándose de Neptuno, que estaba en el tema económico retrógrado, Neptuno hasta este fin de semana, ¿qué pasó? Así que esperemos que los acuarianos se dispongan para estas navidades, ok, vamos a preparar, a conseguir los materiales para hacer algo productivo, algo de iniciativa, para mejorar el tema económico. Así que entre Marte y esa fuerza bien canalizada, lograrás concretar tus actividades. Los geminianos, con las relaciones, la fe y la confianza. Pero Mercurio-Saturno, así que los geminianos, una tregua en su relación de trabajo. No renuncien sin buscar trabajo antes. Y además que no es buen momento para renunciar, sino esperar a que salga ese Mercurio-Saturno esta semana. Y también nada de estar complicándote en la vida con las relaciones. Libra, viaje, papeles, documentos para
solventar temas también de estudio, si vas a postillar documentos, si vas a viajar, si vas a estudiar, si vas a firmar, si vas a vender, se destrancan las cosas esta semana. Así que hoy y mañana, paciencia. Cerramos con Piscis, Cáncer y Escorpio. Los piscianos con el éxito, una semana para superar obstáculos, alcanzar las metas y decir, lo he logrado, me he concentrado y lo he superado y he salido del sueño que tenía, que te tenía difusa ahí. Así que éxito para Piscis y solventar cosas con la relación de pareja para concretarse. Los cancerianos, agotamiento mental, Cáncer, tantas cosas que hace Cáncer al mismo tiempo, que quiere hacer de todo un poco, ser la mamá gallina en la relación, ser todo. Así que Cáncer, vamos a despejar un poco la mente, descansamos un poquito y vas a ver cómo fluye en la parte emocional y lo doméstico. Y el estrés de Saturno. Cerramos con Escorpio, la economía, noticias financieras. Así que Escorpio, a mover esta semana porque ese bono navideño debe venir gordo como una yaca. Bueno, que la yaca este año como van a estar un poco apática y flaca, ¿no? Pero los escorpiones esta semana a cuadrar el sistema financiero para que puedas tener una Navidad bastante equilibrada a pesar de las cosas que estamos viviendo. Siempre hay que tener el optimismo. Bueno, sigan con Mujeres en Todo. ¿Qué receta nos tendrá hoy el chef Dino? Yo me voy a quedar por aquí porque quiero probar esa receta. Así que bueno, sigan con la programación Mujer en Todo, aquí en Globovisión, y los magníficos invitados que tenemos de lunes a viernes.